Uno es análisis, estudiarán las características y rasgos genéticos de la variedad de vaca brava del Valle del Ebro. La finalidad es determinar el número total de reses y la declaración de la raza en peligro de extinción. Lo que queremos certificar es que este bovino es diferente al resto de bovino de Lidia, de la península ibérica, y por eso vamos a hacer estos análisis genéticos para certificar que nuestro bovino viene del Brachyceros europeo. Si se pueden considerar como una raza en peligro de extinción, pueden pasar a recibir ayudas para la conservación de esta raza. Si no, el toro de Lidia en sí no se considera que esté en peligro de extinción, pero estas poblaciones, que son muy distintas hacia el resto de toro de Lidia, sí que se podrían considerar como una raza autóctona. Está comprendida en toda la ribera del Ebro, desde Navarra, Aragón y parte de Tarragona. La variedad del encaste del Ebro es una raza, digamos así, que viene de muchos años atrás. Es una raza que se ha ido manteniendo, está muy mermada, pero algunos ganaderos seguimos teniéndola. Intentamos cuidarla y que siga para adelante. Esto llegó aquí a esta zona de la ribera del Ebro con los pueblos celtas, que llegaron en migraciones desde el siglo XII a.C. hasta el siglo II a.C. y son ese ganado, es el bos, desciende del bos Brachyceros europeo. De acuerdo, y lo que queremos certificar, análisis genéticos mediante, es la diferencia con el resto de bovino de Lidia de la península ibérica. Pues son vaquicas, la mayoría suelen ser vacas de color colorado, de tamaño reducido, muy avispadas, muy, digamos, muy finas de cuerpo, pero con el paso del año y la alimentación, pues ha sido otro tipo de ganado, pues gracias a los piensos suelen ser ganado más, de más caja. Tras conocer cuántas reses pertenecen a este encaste, los ganaderos podrán solicitar las ayudas europeas correspondientes, así como el trabajo en su futura conservación. Hoy lo que hemos hecho es, acompañando la campaña de saneamiento obligatoria, hemos procedido a la lectura y hemos realizado la extracción de sangre de los animales que creemos que son del encaste del Ebro. Para conservarlo primero tenemos que conocer qué es lo que tenemos. Tenemos que conocer la pureza o las relaciones con otras razas. Pues aquí en la finca hay ahora sobre 90 animales. De esos 90 animales creemos que pueden ser seguros unos 30. Unos 30, 35, todo depende de los análisis. Ciencia y genética para la conservación del patrimonio y la historia de nuestra tierra.